buenas damas tengan esta noche, caballero. He querido ser yo, personalmente, quien continúe con esta majestuosa exhibición. Adelante. Primavera en Viena. Delicado vestido. Modela Susan. Confeccionado en organdí de seda y escarola de encaje plisado. Catán de influencia mexicana. Ricamente bordado en paillettes multicolores. Su nombre, igual que esa isla tan nuestra y tan guadalajareña. Janitzio, modela carmelina. Ay, pero qué cursilería. Pabellón de gran gala, chifón estampado, grandes mangas, suntuoso. Modela Ana Luisa. Palacio pijama con tocado medieval. Paillettes y plumas. Su nombre, el Cid. Modela Cris. En alasquín negro, un sobrio vestido para grandes reuniones. Muy señorial. Su nombre, Lady. Modela Rosemary. Verano ardiente. Traje de baño muy inquietante. Cuelgan los comentarios. Modela Telma. Cleopatra es el nombre de este modelo de noche con influencia egipcia. Y lo modela Mariana. El chifón verde esmeralda, Irlanda nos presenta este modelo de gran gala para grandes ocasiones. Su nombre, Baguette. Lluvia de estrellas. Túnica bordada en plata y azabache magnífico de gran gala. Remate de pluma de avestruz, modela carmelina. Marruecos se llama este castán, muy in, en malla oro y verde. Lotes el palazzo. Lo modela María Luisa. Maricela es este precioso vestido de noche en tul bordado en abalorios con alas de chifón y plumas. Modela Cris. Pagoda. Ricamente bordado en brocado oro y salmón. Conjunto de influencia balinesa. Notes el turbante en lamé dorado. Modela Rosemary. Y eso ha sido todo por hoy. He querido ser yo personalmente quien hiciera esta presentación. Porque en cada plisado, en cada olán, en cada chaquira, en cada tru-tru he dejado girones de mi corazón. Mis dedales, mis agujas y mis hilos están llenos de lágrimas del sacrificio que tuve que hacer para vestir a la mujer mexicana. Muchísimas gracias. Y ahora los invito para que formen sus grupos acostumbrados, digan sus chascarrillos y sus gracejadas, y me critiquen a gusto. Ahí les dejo mi reputación para que hagan con ella lo que quieran. Permiso. ¡Ay, qué buena gente! ¡Qué fabuloso! ¡Ay, estaba tan nerviosa! ¡Ay, de verdad, tan feliz! ¿Qué hacer? ¡Ay, por favor, ayúdame! ¡Ay, así terminamos! ¡Qué bueno que estuvo! Me imagino que están muy orgullosas. Han de haber pensado que todo fue un éxito, ¿verdad? Pues están muy equivocadas, queriditas. Porque esto no era un desfile de modas, parecía un desfile del 16 de septiembre, parecían tanques de guerra, por Dios. Todas estuvieron muy mal. De todas maneras, como ha sido un éxito social, económico y político, para todas ustedes, una semana de sueldo de gratificación. No, no empiecen. Una por una que me corren el maquillaje. Una por una. A ver. Ay, tú con ese corongo pareces voladora de Papantla. Qué vida más cansada. Mira esta parte de aquí. Vas a tener que ponerle unas pinzas, ¿me entiendes? Te puedes ir, chulis. Se cansa uno. Yo no entiendo mucho de esto. Comprendo que quieras estar a la última moda. Pero mira, en San Antonio hay en barata unos modelitos muy monos. Ay, mi amor, por favor, yo prefiero mil veces los diseños de Maurice. Son mucho más originales y además son de casa. Sé que fue educado en el extranjero. Claro, esas mañas se aprenden fuera. Yo creo que esos modelos ni los pisos los reciben. Es de lo más cursi que he visto desde la exhibición de... ¡Calla! No digas nombres. A mí me pareció horripilante. Son los mismos modelos antiguos de la exhibición del año pasado en París. Sí, de Marimach. Pero peor. De jajá. Completamente de modelo. Y se atreve a decir que son modelos de última moda. Sí, pero de la moda de 1910. ¿Canapés? ¿Para que se me suba el azúcar, no? ¡Canapés!
¿Son de caviar americano o ruso? Si son de la fiesta Maurice, debe ser de Chapala. Ah, no, gracias. Salud. Por el fracaso tan sonado. ¡Bum! Por Dios. Gracias. Gracias. Mi querido diputado, sigue usted en el PAN o se cambió al PRI. Señora, mis respetos. Muchas gracias. María, María. Que así en la eterna Francia, acompañada de tus nobles corceles, equinos, pura sangre, romperrecos. Ya tenía ganas de regresar a mi México querido. Bienvenida a este terruño. Ahí está María, es la cosa más divis, divis que te puedas imaginar. Me la encontré en Francia. Entonces me recomendó uno de sus caballos, pero son tan lentos que los jinetes usan pijama por si llegan de noche. Es chascarrillo. Señor senador, señora, buenas. Mi querido don Álvaro, su esposa me traiciona. ¿Con quién? No me compra nada desde el 10 de mayo. Imagínese lo que me está haciendo. Permisito. De morir. ¡Ay, el cuarto poder, el temible cuarto poder! Una mini entrevista para sus admiradoras. Con todo cariño, para mi público mexicano, sea lo que sea. ¿Cuántos años tiene? Bueno, la Biblia, las mujeres y los modistos no tenemos edad. Ah, cuando se es tan joven se puede preguntar. Dicho de esa manera, le tengo que confesar que tengo 41. ¡Qué coincidencia, verdad! ¡Ay, tanto! ¡Momocito! Bueno, ni me quito ni me pongo. El vino demasiado viejo está agrio, el vino demasiado joven está verde, yo estoy en mi punto. ¿Qué opina de sí mismo? Bueno, yo no soy presumido, pero bien sabe Dios que me sobran motivos para hacerlo. Tengo que confesarle, sin falsa vanidad, que yo soy el único modista vanguard. Y pertenezco a la Nouvelle Vague. Sí, claro. Y además, no lo declare porque ya ve que no nos gusta la publicidad, soy socio de la mafia. Mis telas y mis estampados me los hace Cuevas. Mis spots me los escribe Monsiváis. Y mi boutique es el santuario de la zona rosa. Me llaman el caipán de los pisados. ¿Y sus enemigos cómo le llaman? Bueno, pues como dijo Molière en Tartufo, los envidiosos pueden morir, pero la envidia nunca. Dicho en mexicanote, tal vez por un norteño, si la envidia fuera tiña. Una pregunta más. Sí. Su nombre parece francés. Así es. De Maurice. Anuncia modas inglesas con telas italianas. Cierto. Y cobra en dólares americanos. Uh-huh. ¿De dónde es usted? ¡Me vuelvo la cara, Jalisco! ¡Ay, perdón, me quebré! Caminemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gentiles. ¡Ay! ¡Qué gusto de saludar a los colegas! Maurice divino. Lo que se dice, nice, 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 nice. Pero qué imaginación tienes, Maurice. Y qué ingenio. ¡Qué acabado! Todo perfecto. ¿Les pareció? Sí. Bueno, yo creo que no fue nada más que una mera casualidad. ¡Ay, pero qué bonito perro! Nada más le falta ladrar. Lo dejé acéfalo. ¡Ay, no! Me está sacando la lengua. ¡Ay, no! ¡Ay, pero! Pero si es un rollo fotográfico. A lo mejor hasta se veló que estarías fotografiando. ¡Qué gusto de ver que bien se lleva con la competencia! Bueno, profesionalmente somos enemigos, pero en la vida real nos odiamos. Ten tu perro y la próxima vez amárralo, a lo mejor hasta muerde. ¿Y ustedes, muchachos, qué opinan de los modelos presentados por De Maurice? Precisamente de eso estábamos hablando mis compañeros y yo. Consideramos que es una mala imitación de... los malos modistas extranjeros. Con eso es suficiente, gracias. Y es guapo. Sí, qué lástima. ¿Podría hablar un solo instante con usted, Chulis? Con permiso. Muchas gracias por lo de guapo, favor que usted me hace. ¿Por qué lástima, querida? Te espero mañana a las 5 en mi departamento. Te voy a mostrar los modelos más exclusivos que tengo. A las 5, en punto. Ándale. ¿En qué se le puede servir, señora? De Maurice, usted debe saber mucho de joyas. ¿Qué piedra le quedará bien a mi cuello? La piedra Pomes, señora. En el corte de una prenda está el secreto de la línea, de la personalidad. La tijera es para nosotros lo que el bisturí para el doctor. Lo que el corazón para Barnard. Lo que la muleta para el cordobés. Un solo movimiento en falso y adiós el cordobés, adiós la tela y adiós Barnard. A veces resulta que a unas les sobra tela y a otras les falta tela.
Todo es cuestión de saber acomodar los 4 metros, porque a las mujeres les gusta enseñar lo bonito y esconder lo feo. No tardes, ¿eh? Llegas tarde otra vez. Ya sabes que me gusta tomarles medidas para saber si cenaron la noche anterior o no. Ay, me salió como yo-yo. Ven acá. Te sientes muy segura de ti misma, ¿verdad? Siempre has sido la más presumida de todas. Mucho escote para mostrar la pechuga. Ay. Y mucha tela para los codos, porque los codos son los puntos débiles de la mujer. Hay unas que tienen unos codos que parecen lijas del cero. Llegas tarde porque te crees superior a los hombres. Estás muy equivocada. Los hombres son superiores a ustedes en todo. Mira qué ojos tienes, qué nariz, qué boca. Mira qué cuello tienes, ni siquiera tienes nuez. Mira qué hombros tienes. En vez de tener unos hombros como los ellos, fuertes, con pelos y pecas, no, unos hombritos todos débiles, blanditos, tiernitos. Mamacita. Después, saltándonos una parte que no tiene ninguna importancia. Uy. Y después que sigue el centro. Ay, mira qué cintura tienes, pareces avispa. Mira, y miro las caderas, miro cómo las tienes. Y mira qué piernas todas redonditas, mira qué rodillas. ¿Tú crees que con esas piernas se puede ser interior derecho del Necaxa, por ejemplo? La señora está lista, monsieur. Gracias, ya te puedes ir defectuosa. Mi querida condesa de la provincia de Oaxaca. Mi querido de Morís. Ay, usted puede quitarme el D, condesa. Y usted puede quitármelo, condesa. Llámeme Cookies. Cookies, qué sugerente. Ay, estoy ansiosa porque me pruebe. Ay, condesa, como quien dice, está usted lista para el ataque. Ay, qué cosas dice. Ay, condesa, ya sabe que conmigo no hay peligro. Esta piernita aquí. Pero conmigo sí. Ay, estas oaxaqueñas son arriesgadas, son audaces. Son pícaras, son dicharacheras y cacarandosas. Su bracito por aquí. Ya sabe que odio todo lo bélico. Amo con todo mi frenesí las blancas palomas de la paz, porque como dice el dicho, todo es posible en la paz. Si usted me atacara, me encantaría la guerra. Condesa, a propósito de palomas, creo que le van a hacer falta unos rellenitos. Ay, pero si ya los llevo. Pues como dijo este chico soldado francés que se llamaba Napoleón, más soldados para la batalla, Irlanda. Monsieur. Doble relleno para la vanguardia. Y de una vez triple para la retaguardia. Chao, Cookies. Ay, qué cosas dice. Qué encanto. Tómate tu tiempo. Pasaré a buscarte en un par de horas. ¿Te alcanzará? Espero que sí. ¿No me das besito? Rebeca, no más de 2, ¿eh? ¿2 qué? 2 vestidos. Bueno, ¿de parte de quién? Un momentito, por favor. Monsieur, ¿le hablan por teléfono? Merci, mamacita. Contesto acá. Bueno, aquí habla Leguado, la confección. ¿Y allá? Hola, Maurice. Aquí estoy con Mao y Perugino. Las tres Marías. Fonda, café y lechería. Ay, no te enojes, como siempre andan juntas, las confundo. Es que tienen nombre de helado, nombre de cárcel y también tienen nombre de galleta. Déjate de broma, Maurice. Queríamos invitarte a cenar esta noche con nosotros. ¿Que ya rompieron el cochinito? Siempre es humor tan fino. Ojalá se pudra. ¿Qué dices? ¿Aceptas? ¿Ya se les pasó el enojo? Claro, mon chéri. Son cosas de temperamento. Nosotros los artistas tenemos que vibrar como las cuerdas de una guitarra. Y tú... ¿Fuiste nuestro guitarrista? Bueno, díganme, ¿a qué hora y en qué lugar? A las 8 aquí en la boutique. Ay, no, no, en tu casa no, en tu casa de ninguna manera, fíjate. Es que además cocinas del asco, pero por Dios, cada vez que como en tu casa parece que estoy comiendo en una ferretería. Los chilaquiles parecen tornillos del número 4, los fettuccines parecen lámina canalada.
Para suavizar la comida en tu casa hay que usar pistola de acetileno, por Dios. Me encanta la cocina. Mira, te he preparado especialmente para ti un poulet villegois delicadísimo. Ay, no. Si quieren, nos vemos en el Denis a las 2. Si quieren, bien, y si no quieren, también. Chao. Esterco como una mula. Nunca la tuve a torcer. Ay, les juro que si yo fuera caníbal, me lo comí en chilpachole. Eso. ¿Le guardo la confección? ¿Quién? Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie, porque esto va a ser escalofriante. Que suba cuanto antes porque tengo calofríos. La voy a hacer pedazos. Tenía la angustia de que no vinieras. Mi marido me obligó. Qué amable, hace honor a su ganadería. Femme de Rocha. ¿Especialista en perfumes? En perfumes, en vinos y en mujeres. Vine a ver la colección privada. Al cliente hay que prepararlo, predisponerlo para que le guste la mercancía. Y esto es indispensable. Muy Chandon del 56. Un poco de burbuja produce una euforia que las hace atrevidas. Y las anima a ponerse mis modelos más sexuales. Salud. Un poco de música completará la mise en escena. Lo tengo conectado con el pájaro madrugador. ¿Y la colección privada? Hay un tiempo para cada cosa. Y cada cosa su tiempo. Sígueme, suertuda. De mis modelos es menester que te quites estos andrajos. Te voy a mostrar mi colección más exclusiva, la íntima. Solamente la conocen las mujeres de mi vida. Gina, Sofía, María, Jackie, Rafael. Fue horrible ese carnaval en Veracruz. Para desayunar en compañía del hombre amado. Su gerente, audaz, se llama Breakfast in Love. Este color es el que más favorece a las mujeres. A la hora del té, en la intimidad. Audaz, su gerente, se llama 5 o'clock love. Para la cena, diseñado con todo el amor de un enamorado del amor. Es tan provocador que debe procurarse cenar poco para evitar una digestión penosa. Se llama Strangers in the Love. Ha llegado la medianoche, la hora del tálamo. La hora de mostrarle al hombre que todo lo que él ha imaginado es real. Y qué mejor que este minúsculo baby doll. Y su nombre, Indy Bed Bed Bed. The love, love, love. ¿Tiene usted de todo? Pues hasta ahora no ha recibido queja alguna. Es usted un fresco. ¿Por qué? ¿Le sorprende la finura del tejido? Está hecha de sedas invisibles. ¿Cuál quiere probarse primero? In the bed, 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 the love, love, love. Te va a quedar de maravilla. ¿Dónde está el probador de señoras? Soy yo. Eres un pillín, un falso, con que todo es un truco para que los maridos se confíen. Demóquiles, ¿dónde te inspiras para conseguir esos modelos tan hermosos? Pero si son unos andrajos. Pero me inspiro
En la noche y en el día. En el mar y en la tiesa. En la oscuridad total y en la luz, pero no en la compañía. En la luz de la naturaleza. Me inspiro en la poesía, en los Apeninos y en los Andes. Por conseguir ese modelo te mataré a ti. ¿A mí? No, a ti no. Tú eres de la familia. A ti te mataré gratis. ¿Sabes? Apostaría 1,000 pesos a que tienes colaboradores. No apuestes tanto, Chulis. Debes guardar para tu vejez. La que llegará dentro de un par de semanas. Vamos, chicos. Si no, Dios, dense las manitas. Bien, chicos, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me han citado? ¿En qué les puedo servir? Para hablar sobre el baile de beneficencia en que la sociedad caritativa ha pedido que nosotros, los modistos, donemos cada uno un modelo que será subastado. Será muy interesante saber por cuál de los modelos van a pagar más. No te metas en mi zona. Ay, queremos formar una sociedad. Se nos ha ocurrido formar la sociedad de modistos de la zona rosa. La sociedad de ustedes más bien sería de la zona roja. Es un chiste. Jocoso. Hilarante. E histriónico. No, no, en serio, Demokis. Se trata de formar una sociedad entre los cuatro. Sí. Así tendríamos la tienda de moda. Jamás soñada. El imperio del Dernecri. Uy. Pues voy a ser franco con ustedes. A mí las sociedades no me interesan. Porque empiezo a mandar a la greña. ¿Y para qué arriesgarnos? Nosotros que nos queremos tanto, que de nuestra sociedad hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. En primer lugar. En segundo lugar... Ay, ¿está frío? Claro, estúpido, si es helado. Ay. En segundo lugar, como les decía, no me interesa asociarme con gente indeseable. ¿Está claro? Con permiso. 16 pesos. Tendrán para pagar la cuenta, es casi casi lo que cuesta un maderito de ustedes. Chaito. Gracioso. Mira, estoy indignado. Mira, lo tomaría del cuello y lo apretaría más y más y más. ¿Te vas a desinflar? ¿Parece sifón? ¿Eh? Si no fuera porque está más fuerte que yo, te pegaría. Pero lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio. Ya, ya. Sin excusa ni pretexto, la espero dentro de media hora en la esquina. ¿Está claro? Suba. ¿No me ha oído? Suba. ¿Pero qué está creyendo usted? Yo no soy. Yo soy el que no soy, pero no seas tontita, niña, que no ves que conmigo no hay peligro, por Dios. No. Como quieras. Me llamó la atención tu figurita, te ves estética. A ver, gira. Gira, niña. Despacio, pero pareces borracho. Creo que me servirás. ¿Para qué? Para hacerte pasar por una gran señora y para cambiarte de ropa. Quita y pon y pon y quita, pon y quita y quita y pon. No, un momento, señor. Usted se ha confundido. Tú eres la que me ha confundido a mí. Necesito una mujer que nadie conozca para defenderme de mis enemigos que los tengo aparvadas. Por un trabajo honrado te ganarás 3,000 pesos en una sola noche. Una noche en público, después irás a tu casa a dormirte tempranito y sola. Sola, porque yo mira... No te muevas, no te muevas, no te muevas, quieta. ¿Cómo te he visto? ¿Cómo? ¿Cómo te he visto? ¿Cómo? ¿Quién es usted? ¿Que quién soy yo? ¿Pero de qué país vienes, niña? ¿Tu televisión es de leña? ¿No sabes quién soy yo? Soy el modisto de México. Yo hago que las mujeres se vean más mujeres. Yo les doy lo que les falta y les quita lo que les sobra. Y a ti no te sobra nada. ¿Que quién soy yo? ¡Soy Maurice! ¡Le guardo la confección! ¡El príncipe del diseño! ¿Que quién soy yo? Soy el modisto de moda. Cuento entre mi distinguida clientela con las mejores damas de sociedad de todo el universo. Yo vestí a Cristina Jorgensen cuando era Cristina y lo desvestí cuando era soldado raso. Yo vestí a Jacqueline y desvestí al griego. Yo les hice sus baby dolls a los astronautas. Todo eso lo hice yo solo. Desvestí a la mitad de México y la otra mitad la vestí otra vez. ¡Desnúdate! ¿Cómo? ¡Desnúdate! Pero yo... Tu sueño se ha convertido en realidad. Serás la nueva Twitch y Cenicienta, con menos chasis, pero con más carrocería. Ahí ya desvístete porque ya me cansé de estar hablando así. Mi padre murió arrollado por un tren. Y nos quedamos solos mi mamá, mis cuatro hermanos,
Y yo. Luego ella se volvió a casar. Y mi padrastro resultó ser un borracho que nos pegaba todos los días. Para entrar en calor, como él decía. Luego mi madre enfermó de tuberculosis. Y mi padrastro mató a un hombre y lo tuvieron que meter a la cárcel de por vida. Luego enfermaron mis cuatro hermanos de sarampión, varicela y paperas. Menos mal que no tenían perros, sino todos agarran el moquillo. A ver, pruébate esto. Pero por todo eso tengo que trabajar. Te creo, esa historia no la puede inventar nadie, ni igual Disney. A ver, me falta un alfiler, me lo habré tragado. Ay, con esta boca todo es posible. Veamos. A ver, gira, chica, gira. ¡Qué maravilla soy! Soy el rey del corte y la confección. Ajá. Tal vez unas pinzas. No lo tengo que pensar unos 6 meses. Sí van a ser necesarias. Si no, va a parecer que vas a dar luz dentro de unas 2 semanas. Veamos cómo quedó el turbante. ¡Ay, así no, niña! ¡Así no es escafandra! ¿Qué, te vas a ir a bucear? Ahora, no, esto no es así, chica. Esto... esto tiene que venir así. Pero casi, casi con chanfle, ¿ves? Asá. ¡Ah! Bien. Ahora camina. Así no, niña, así no. Camina como una dama, pareces mesera. Otra vez, de regreso. ¿Pero qué es eso, por Dios? Pareces medalla de plata, te pareces al sargento Pedrazas caminando así. Con gracia, con elegancia, con distinción. Címbrate hacia adelante, tiene que ser una cosa así, ¿ves? Así, así. Levanta el cuello, mañana es la fiesta, tienes que aprender a caminar. ¿Qué estás viendo en el suelo? Parece que estás buscando un 20. No. Mira al frente, con gracia, con elegancia, una cosa así, mira. Chris presenta de la colección de primavera un vestido en organza a bolas con Pamela de Raffi en blanco. Su nombre, Villa Vera. Una verdadera creación es este modelo en organza amarilla con pies de croquet blanco. Su nombre, Rosenda. Modela, Susan. En crepe chinchilla con chaleco y cinto, en pedrería oro y rosa, bordado barroco. Un modelo muy in. Su nombre, Gypsy. Modela, Carmelina. Ya se abre la subasta de estos preciosos modelos, empezando por Villa Vera, cuya base es de 2,000 pesos. ¿Quién da más? 2,000 pesos. 2,000 pesos en aquella mesa. ¿Quién da más? 3,000 pesos. 3,000 pesos por acá. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 3,000 pesos. 5,000 pesos en esta mesa. ¿Quién da más? 6,000 pesos. 6,000 pesos en esta mesa. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? 6,000 pesos por Villa Vera a la una. 6,000 pesos a las dos. 6,000 pesos a las tres. Vendido en 6,000 pesos el modelo Villa Vera. Me extraña mucho que no haya llegado el mojismo. Tal vez nos está preparando alguna trampa. Sea como sea, tiene que llevarse el mejor precio de nuestro modelo. Porque si se lo saca Morís, será el desprestigio total para nuestra boutique. Rosenda, ya me subasta para este vestido que modela Susan. Mira, precio base, esa es tu mesa. ¿Quién da más? Ya está reservada. Llegas y te sientas tranquilamente como si nada. Y recuerda mis instrucciones al pie de la letra. Cuando baje mi modelo, empiezas a subir la postura gradual e inteligentemente, de manera que las demás señoras empiecen puje y puje, puje y puje, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. De manera que por mi modelo paguen más que por ninguno, ¿entendiste? Sí, sí, señor. Bien, yo me voy por el otro lado para entrar al salón discretamente. Chaito y buena suerte. Anda. Nena, ven acá, por Dios. Pero, ¿qué manera de caminar? Parece que va a ser una silla ortopédica. Despacio, con gracia, con elegancia. Sí. Como te enseñé, balanceate, gallarda, ándale. 6,000 pesos. Suéste. A ver, 6,500 pesos. ¿Quién da más? 7,000 pesos por acá. 7,000 pesos. 7,000 pesos. Última oferta para el modelo Gypsy, 7,000 pesos. 7,000 pesos a la una. 7,000 pesos a las dos. 7,000 pesos a las tres. Vendido Gypsy por 7,000 pesos. Thank you.
Este extraordinario modelo es creación de los afamados modistas Perugino, Mao y Antoine. Me equivoqué de puerta de entrada. Yo la cámara. Ahí mientes. Roquet verde Nilo para este modelo tipo Sadi. Su nombre, La Begún. Modela Ana Luisa. ¡Bravo! ¡Estupendo! Se oyen las ofertas para este precioso modelo, cuya base es de 2,000 pesos. 2,000 pesos. ¿Quién da más? 2,000 pesos. ¿Quién da más? 2,000 pesos. 2,000 pesos. 2,000 pesos en aquella mesa. ¿Quién da más? 3,000 pesos. 3,000 pesos. Haga sus ofertas. ¿Quién da más? 3,000 pesos. 4,000. 4,000 pesos se oye allí. ¿Quién da más? 5,000 por acá. A ver, ¿quién da más? ¿Vienes a saborear tu derrota de Mogis? ¿Quién sabe lo que nos depara el destino? Nos jugas una trampilla de Mogis. Fuera celada. ¿Me creen capaz? Yo espero que en esta justa reine la legalidad. Que gane el mejor. 8,000 pesos allí. ¿Quién da más? ¡Anímense! 11,000 pesos acá. ¿Quién da más? 12,000. 12,000 pesos por acá. 12,000 pesos a la una. 12,000 pesos a las dos. 12,000 pesos a las tres. Vendido este precioso modelo de los modistas Perugino, Mao y Antoine en 12,000 pesos. Enhorabuena. Dudo mucho que se llegue a esa cantidad por alguna otra prenda de vestir. Pero esos pesos deben haber sido bolcheviques cuando mucho. Y ahora se presenta este extraordinario traje de noche, creación del gran modisto de Moris. Cerrar la colección, el modelo vedette, lo máximo en avant mode. Su nombre es Jean Harlow por Rosemary. Se inicia la subasta de este precioso modelo con 3,000 pesos base. ¿Quién da más? Hagan sus ofertas. ¿Quién da más? 3,000 pesos. ¿Quién da más? 3,000 pesos. 3,000 pesos en esta mesa. Suban sus ofertas. ¿Quién da más? 4,000. 4,000 pesos en este lado. A ver, anímense. 4,000 pesos. ¿Quién da más? ¿Quién da más por este extraordinario traje de noche? ¿Quién da más? 5,000. 5,000 pesos en esa mesa. A ver, hagan sus ofertas. Anímense, por favor. Anímense, que el modelo es precioso. Los vale. 10,000 pesos. 10,000 pesos. 10,000 pesos por este hermoso traje de noche. ¿Para permitir que la señorita se lo lleve por 10,000 pesos? ¿Quién da más? 10,000 pesos a la una. 10,000 pesos a las dos. 10,000 pesos a las... 11,000 pesos. 11,000 pesos ofrece la señorita de negro. ¿Quién da más? 25,000 pesos. 25,000 pesos. 30,000. 50,000 pesos. Ahora 50,000 pesos. ¿Quién da más? 60,000 pesos. 100,000 pesos. 100,000 pesos. 100,000 pesos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 100,000 pesos a la una. 100,000 pesos a las dos. 100,000 pesos a las tres. Vendido a esta preciosa señorita. Y muchas gracias. De esta forma hemos terminado este precioso desfile de modas con Jean Harlow, modelado por Rosemary. Villa Vera por Chris, Rosenda por Susan, Gypsy por Carmelina y La Begún por Ana Luisa. Mil gracias por su atención y hasta otra oportunidad. Buenas noches. Agradezco mucho la deferencia que ha tenido para mi modelo, madame. Hablamos en la tienda. Madame,
Agradezco mucho la deferencia que ha tenido para mi modelo. No nos separe, don Álvaro, por favor. Usted se lo merece todo, Mauricio. La semana que entra le telefoneo. Mi esposo tiene que ir a Monterrey a comprar unas reses bravas y voy a tener tiempo de sobra para probarme. ¿Reses bravas? ¡Qué arrojo tan singular el suyo, don Álvaro! Yo no sé cómo se atreve. Yo he visto unos animalotes verbigracia con unos cuernotes. A veces hasta es mejor andar sin sombrero. ¿Y la va a dejar solita? Pero la dejo en buenas manos. Eso júrelo. ¿Me permite tomarles una foto? No estoy preparado, pero en fin. Muchas gracias. Con permiso. Chaito. Ni modo. Él lo ha querido. Pondremos nuestro plan en marcha. Ya doy 50 mil. Pues yo doy 75. No hay quien dé más y quien sale la meserita. Ya doy 100. Más 3 mil de esto. Otros 103 mil pesos por un modelo mío que no es más que una cochinada. Si sigo así, voy a tener que retirarme de la aguja y del dedal. Lo siento, señor. Lo siento, señor. Aquí tiene usted su cheque. Y aquí tiene usted su sueldo. No necesito limosna de nadie. Qué extraño cheque. Creí que iba a votar como yo. ¡Salga de aquí! Ay, perdón, pero vale más haber entrado y salido que no haber entrado nunca. Mamá, Estela, es el modisto. Ah, bueno. Entonces pase. Gracias. Siento haber entrado sin tocar. Ay, no se apene. Con usted no hay ningún problema. Eso espero. ¿Cómo dice? Digo que espero que quede complacida con el servicio que pienso darle. Monsieur de Maurice, Mademoiselle Doris Martel, una nueva cliente. Martel tiene apellido de coñac. Ay, perdóneme, pero yo de mano no. Como me eduqué en Francia, nos saludamos así. Tenemos esa costumbre. Somos besuqueones desde niños. A esta chica pienso yo tomarle medidas personalmente, al fin que aquí traigo mi serpentina. ¿Qué se le va a encargar? Bueno, quiero varios vestidos con lentejuelas y plumas para trabajar en el cabaret. ¿Es usted artista? Bailarina. Ah, los vestidos los quiero a todos con la abertura aquí en la pierna. Bueno, la abertura de allá para acá o de acá para allá. Ah. Va a haber aberturas por todas partes, no se preocupe. Va a ser un abridero de telas que para qué le cuento. Oh. Perdón, ¿de dónde es usted? Argentina. Argentina, me encanta la Argentina. Me fascina, está tan llena de argentinos. Y hay tanta ganadería y tantos cueros. Y sobre todo, me fascina el fútbol. Eso me enloquece a mí, el fútbol. Apunta, Irlanda. Permisito. En la portería. Bueno, en la portería no anotes nada, porque con esta defensa central, pero ¿quién nos anota un gol, por Dios? Yo soy partidario del Boca, por razones obvias. Defensa central. Lateral izquierdo y lateral derecho. Un metro exacto. Ajá. ¡Qué barbaridad! ¡Qué balance más perfecto! Ajá. Unos centímetros más de un lado o de otro y empieza uno a caminar así, chiquito. En cambio, con esa defensa... Bien, pasemos a la línea media. Línea media. ¡Ay! ¡Hay un bache en la cancha! Ajá. Son chistes futbolísticos. 59 centímetros. ¡Qué perfección! Y ahora pasamos a la línea delantera. ¡Y! Otro metrote. Con esa línea de ataque tenemos que ser campeones goleadores. No podemos caer a la segunda división. ¿Estoy bien? Estás como quieres. Es el equipo mejor formado que he visto. Muchas gracias. 4-3-3 con el líbero. ¿Bien? Señor, ¿sí? Una cliente pregunta por usted. Voy inmediatamente. A esta jugadora no la conocía. A este cliente que no me la atienda nadie, es mi consentida. De hoy en adelante pienso ser el árbitro de todos sus partidos. ¿Y cuándo es mi próxima prueba? Lunes, miércoles y viernes y martes, jueves y sábados. Hay que estar en condición física. Pienso ser el árbitro de todos y cada uno de sus partidos. Ojalá nunca la vuelva a encontrar en offside como hace rato y espero alguna vez anotar uno que otro penalti. Chaito. Adiós. Monsieur, le trajeron una prueba de su nuevo perfume. Ay, gracias, mon chéri. Ay, así como Dior hizo Diorísimo, ¿qué hizo Maurice? Le guardo la confección. ¡Morísimo! Voy a revolucionar el mercado, voy a perfumar a la capital y a la provincia, que no es otra cosa que la patria misma. ¡Wow! Esto sí sabe a jugo de magnolia. Gracias, mon mamacit. A rato subo a darte una medidita. ¡México!
¿Madame? ¿Es usted de Maurice? Para su suerte y gloria. ¿En qué se le puede servir? Quisiera hacerme alguna ropa. ¿Quiere hacérsela usted misma o quiere que se la haga yo? Me gustan los hombres como usted. ¡Ay, por Dios! A mí también me gustan los hombres como yo. En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Somos tan naices. ¿Quiere pasar al probador? Yo soy el probador. This way, s'il vous plaît. ¡Alto! Perdón. ¿Qué me ve? Todo. No será mucho. A ver, gire. ¿Así? ¿Quién la viste? No sé, indiscreto. Pregunté quién la viste, no quién la desviste. ¿Me es usted simpático? Bueno, soy simpático la primera vez que se me trata. La segunda vez soy sencillamente delicioso. La modestia no es una de sus virtudes. La falsedad no es uno de mis defectos. No me gusta la ropa que lleva. A mí tampoco. Por eso vine a verlo. Un cuerpo como el suyo necesita una cosa más agresiva, más... ¿Cómo le explicaré? Mire, por ejemplo, estas pinzas hacen muy feo. Aquí debía estar más entallado por el muslo, ¿no? Porque nuestros muslos deben de estar... ¿Cómo le explicaré? Más... La parte de arriba, más sexy. ¿Cree usted que soy sexy? Todas las mujeres lo son cuando pasan por mis manos. En el buen sentido de la palabra. En todos los sentidos de la palabra. Es que yo había escuchado que... a palabras necias, oídos sordos. Nunca te fíes de las apariencias. Como dice el dicho, cae más pronto un hablador que un cojo. Enséñeme su cuerpo. No tan deprisa. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero no por mucho madrugar. Se amanece más temprano. Recuerde que soy un modisto y un modisto es como un confesor, como... Y este es su confesionario. No debe haber secretos entre nosotros. De acuerdo, pero yo no le pedí que se desnude. Pídamelo y verá cuánto me tardo. Tengo récord de pista. Digo, tengo récord de pista. De todas maneras, así en frío. Le voy a poner musiquita hot. Hot en español es caliente, caliente. Servicio rápido. Es que es directo por microondas a todo color y proyección nacional. ¿Está mejor así? Ayuda un poco. ¿Tiene música distinta para cada cliente? ¿Valses para las quinceañeras? ¿Agogó para las adolescentes? ¿Y es trip para las que están a punto? ¿A punto de qué? De cualquier cosa. ¿Porros para las colombianas? ¿La flor de la canela para las peruanas? Uy. No debe ser tímida porque la timidez no va con su tipo. Tengo que idear algo para su tipo, algo distinto, arrogante y audaz. Este color no le va porque es naranja, va a parecer orange. Tal vez aquí, crema, azul. No, porque van a pensar que es de la América. Déjeme ver, aquí tengo algo. Blanco, no, el blanco no dice nada. Quizás aquí... ¡Uy, cuántas flores! No, esto parece de carnaval. ¿Qué podrá ser? Necesito algo azuláceo. Algo agresivo, pasional, fuerte. Algo... Sígueme. Por aquí debo tener algo. Algo que vaya en tono con su personalidad. Algo incisivo, salvaje y audaz. Este tono puede ser. Violencia, pasión, fuego, infierno, todo junto. Sexy, todo junto. Le va a quedar soñado. ¿No hay necesidad de que me tome las medidas? No hace falta. Las medidas a ojo de pájaro las conozco. Centímetro a centímetro. He llegado a la... Sí, creo que sí va a ser necesario que le tome las medidas. Mañana, cuando estemos solos, le voy a mostrar mi colección más exclusiva. La de las clientes distinguidas. Mañana, a las 5. Creo que haremos muy buenas migas. ¿Para qué hacer migas si podemos hacer pasteles completos? Seguro que es hombre. Y muy hombre. Me ha citado mañana a las 5 para demostrármelo. Cayó en la trampa. Acabaremos con él. Requiem para un modisto. ¿Y mi dinero? Ya lo sabía.
Estamos mancomunados. Por ahora la mitad. La otra mitad, con los hechos consumados. Venga. Bárbara, Bárbara, Bárbara. Tenía miedo de que no vinieras. ¿Por qué? Porque ayer estuve torpe. Me precipité como un tonto. Y es que tú has logrado lo que nadie ha logrado hasta este momento. Provocar dentro de mí una inquietud. ¿Qué clase de inquietud? ¿Profesional? No. Personal. Me puse muy nervioso cuando te quedaste con tu ropa interior. ¿Por qué? ¿Con lo acostumbrado que debe de estar? Porque generalmente las clientes vienen a probarse, en cambio tú... ¿Yo qué? Tú viniste a probarme a mí. ¿Usted cree? Daba la sensación de que venías a buscar al hombre, no al modisto. ¿Y existe? ¿Quién? El hombre. Ay, por favor, no empieces a hacer ese tipo de preguntas que me desquician y me abisman totalmente. Nos metemos en líos. ¿Y de qué tiene miedo? ¿De usted? ¿Tan peligrosa soy? No, no quiero que descubra mis secretos profesionales. ¿Por qué? ¿No me dijo que no deberían existir secretos entre nosotros? Por favor, no me siga haciendo así, que me arruga la pechera. La acabo de plisar, por Dios. Me pongo nervioso. Pero si usted se aleja, me pongo nerviosa. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay varios remedios. Hay pastillas para los nervios, delirium y de Quanil. Y sobre todo, la borraja. No hay nada más bueno que la borraja. Esa es buena, buena, buena. Es bárbara, bárbara. No hace falta. ¿No? Yo tengo un remedio mejor. Me lo imagino. ¿Cuál es el botón? ¿Qué pasó? De la música strip. Ah, mire, se va usted al fondo a la izquierda donde hay un cajoncito. Hay dos botones, uno fuchsia y el otro chodron. El de en medio. Uf. ¿Le gusta la música strip? Me encanta. Cuando era niño, mi nana me arrullaba con música strip. ¿Y no le hizo el espectáculo completo? No, mi nana ya estaba muy grande, era casi de la edad del que canta ese tal Badú. Tenía arrugas en las arrugas. Dicen que cuando Dios dijo hágase la luz, ella conectó el switch, se le cayó un guante. Mamacita. Se le cayó un zapato. Dos zapatos. No, no, mamacita. Ay, 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 ay. Ay, 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 hay que evitar frustraciones. Los complejos de infancia son peligrosos. ¿Pero por qué tengo que ser yo el conejillo de Indias, por Dios? Por guapo. Ay. Por provocativo. Por personal. Por misterioso. Atractivo. Difícil. Y porque me da la gana. ¿Quieres alguna otra razón? Con la última me basta. Quiero saber qué tan hombre eres. ¿Sí? ¿Quieres? Bueno. ¿Y ahora qué? Ahora ponte algo, chica, con este clima tan inclemente como andas así. Vas a agarrar un resfriado que no se te quita ni con aspirinas. No hay duda. Le quedó el complejo de infancia. Espere. No se olvide de saludar a Mao, a Perugino y a Antoine. ¿Cómo lo supo? Dejó olvidado esto ayer. Es de la boutique de ellos. Además, el cómo lo supo lo acaba de confirmar. Mis 30 monedas. No. No lo rompa. No hace falta. Lo puede tener todo. Misión cumplida. ¿Me dan el resto del dinero? Firmas acumuladas, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasó? Sin omitir detalles,
Cuenta, niña, cuenta. Nada. Absolutamente nada. Es tan poco peligroso como ustedes tres. Señor. ¡Usted! O trata bien a la clientela o me quejo con el encargado. ¿Qué va a tomar? Tengo antojo de una malteada de guanábana. Y una cosa más. La necesito otra vez. ¿Para volverme a regañar? No. Una hora de trabajo y le doy 5,000 pesos más los 3,000 que le debo. ¿Y usted cree que me va a comprar por 8,000 pesos? Sí. Sí, verdad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más vas a querer, señora? Algunos vestidos de noche, trajes de cóctel, tres o cuatro. Negligés, ropa sport. Hay algunos abrigos de piel porque en Europa hace frío en esta temporada. Ay, sí, mucho frío. Me da mucho gusto ganarla como cliente. Ah. ¿Está contenta con el vestido que compró la subasta, señora? ¿El de Maurice? Ay, francamente, no. Su corte es demasiado afrancesado. Voy a buscar algunas telas. Mira, hay que pedir un anticipo fuerte porque va a ser un pedido de muchos cientos de miles de pesos. No seas tonto. Si pedimos adelantado, podrán venderse. Una mujer que gasta muchos miles de pesos en un solo vestido es suficiente garantía. Tengo colmillo para esas cosas. El único problema es que es un trabajo extra urgente. Salgo de viaje en 48 horas. No se preocupe, señora. Su ropa estará a tiempo. Pondremos turnos extras, trabajaremos como locos y pagaremos lo que sea necesario. ¿Su nombre y dirección? Señora Mendoza, Avenida Corredores, número 59. ¡Vamos, chicos, deprisa! Perdón, hermano. ¿La señora Mendoza Robles? Aquí no ha entrado ninguna señora desde que se construyó este convento. ¿Convento? ¡Convento! Prefiero la intimidad de mi hogar a que nos veamos en tu tienda de modas. No hay peligro de que nos descubran. Mi marido regresa este lunes y la servidumbre no sospecha de ti. Me estoy probando con mi modisto. Bueno, lo estás probando y él te está probando a ti. Eres el único hombre quien mi marido se fía, porque es muy celoso, ¿no? Celoso tendrá complejo de ganadero como anda entre tanto cuerno. Ay, cómo eres, no. ¿Qué, quién es? ¡Abre inmediatamente! ¡Mi marido! ¡Mi madre! ¡No, mi marido! ¡Pues peor! ¿Dónde hay una puerta de escape? ¡No hay puertas! ¿Dónde te gustaría que hiciera una? ¡No me digas! ¡Ay, córrele! ¡Mis papos! ¡Apúrate, hombre! ¿Dónde está? ¿Quién? Ese hombre. Aquí no hay ningún hombre. La recamarera me dijo que te había visto entrar a tu habitación con un hombre. Qué bueno que regresé antes de tiempo. Así he podido sorprender a la esposa infiel para matarla junto con ese canalla. No pararé hasta encontrarlo. Salga de ahí, lo sé todo. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál es la capital de Australia? Te dije que no estaba con ningún hombre. Querida, estuve revisando todo tu vestuario y me parece completamente de mode. Pero ¿quién te corta, por Dios? Mira, ¿pero qué tapicero te corta? Hay que gastar dinero en ropita. No sea tacaño, Migán. ¿Su qué? Migán. Así como doctor se abrevia Doc y licenciado Lee, ganadero es Gan, ¿o no? No sé. Supongo que sí. Pero por Dios, esto parece jorongo de Oaxaca. Lamento esta escena, querida. Soy un tonto. Ahorita mismo voy a despedir a esa chismosa. Pueden continuar. No los volveré a molestar. Gracias, mi querido Gan. Creyó que me iba a asustar. A mí no me dan miedo las pistolas. No. Lo que me dan miedo son las cornadas. A propósito, ¿dónde nos habíamos quedado? Creo que iba yo por aquí. Queremos darle una lección a cierto tipo. Tiene que acordarse de esto para toda la vida. Que quede marcado. Eso es, charrasqueado. Ay, pero que no quede muy feo. Según la pedrada será el golpe.
Si pagan poco, somos poco violentos. Si pagan mucho, somos muy violentos. Si pagan demasiado, somos demasiado violentos. ¿Cuánto pagan? Regular. Entonces somos regular de violentos. ¿Cuándo quieren la paliza? Cuanto antes. Pero que nunca se sepa que fuimos nosotros. No. Descuiden. Somos expertos en venganzas pasionales. Ay. Ruinas. No quise entrar al restaurante para evitar que nos vieran juntos. La vergüenza que lo vean con una mujer. Trae mala suerte. Aquí tiene su cheque y no lo rompa porque si no el banco se va a quedar sin chequeras y eso no es una idea modesta. ¿Quiere que la lleve? ¿Y eso no afecta a su reputación? Me voy escondidito. Vamos, chica. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted? ¿Qué? Pues no sé. A veces creo que usted. Y luego creo que no. ¿Sobre qué asunto? Su personalidad. Es encantadora, ¿no es cierto? Francamente, no lo entiendo. Es que soy medio dificilón. ¿Sí? No, no me mires así porque nos entendemos menos. Pero, ¿por qué no tratamos? Ya no me hagas ni una sola pregunta. Y bésame aunque haga pedazos mi reputación. ¿Por qué pretende ser lo que no es? Porque no es, ¿verdad? Bueno, unas veces sí. Y otras tampoco. ¿Qué quiere? Poca cosa. Romperle la boca. Ay, pero qué chicos más feos, ¿verdad? ¿Y cuál es el motivo? Menos preguntas y prepárate a recibir unos cuantos golpes. Miren, chicos, les aconsejo que no se metan conmigo. ¿Y por qué? Porque de repente me empiezo a irritar así por dentro y como que se me sale mi padre. ¿De qué se mofan? Precisamente de eso, que se le sale su padre. Pero muy fácil, se lo volvemos a meter a patadas. ¿A quién? ¿A mi padre? Sí. Ay, a mí esas cosas me molestan mucho, fíjate, me irritan. ¿Me quieres detener el moñito? ¡Ay! ¡Viva Jalisco! Les advertí que se me iba a salir mi padre. ¿También era modisto? No, pistolero profesional. De lo más sanguinario que te puedas imaginar, fíjate. ¿Así o más sugerente? No, un poquito más abajo. Bueno, yo tenía el escote más o menos por aquí, por la media cancha. Después me fui acercando a la línea de gol, pero si quiere me sigo hasta las tribunas. Ay, ¿es usted un hombre tan simpático? Ay, no exagero, más bien soy monón. ¿Cuándo es el debut? Mañana.
Maurice, no se le olvide tenerme toda la ropa lista, por favor. No se preocupe, ya nada más me falta el dobladillo y unos pespuntes aquí en el cuello. Y dígame, ¿usted es solterita? Yo sí, ¿y usted? Oh, perdóneme, ¿cómo le pude hacer esa pregunta tan tonta, verdad? ¿Por qué le pareció tonta la pregunta? Bueno, porque yo pienso que los hombres como usted no pueden casarse nunca. ¿Qué tenemos los hombres como yo? Bueno, yo quiero decir que los modistos no... ¿Qué tenemos los modistos? Maurice, no sea usted mala gente. Me hace sentir muy mal. Tiene razón. Pero es por eso precisamente que podemos estar solos los dos. ¿Qué peligro puede haber con un hombre como yo? No, ¿verdad? ¿A quién le importaría que estuviera usted en paños menores con un hombre como yo? A nadie, ¿verdad? ¿Quién se molestaría si la abrazara a un hombre como yo? Nadie. ¿Y quién podría decir algo si le diera un besito a un hombre como yo? Le confieso que yo no sé a qué atenerme con usted. Hasta en eso somos almas gemelas. Yo tampoco sé a qué atenerme con un hombre como yo. A veces parece un Don Juan. Y otras veces... ¿Y otras veces? Un modisto. Bueno, también los modistos tenemos nuestro corazoncito. Ay, es usted un hombre muy extraño. Es que un cuerpo como el suyo es capaz de convertir al más loco de los locos de los modistos. Entonces quiere decir que usted no es de esos que... No, no soy de esos. Soy de estos. Es un hombre muy violento. A veces. Y a veces es excesivamente delicado. Eso es bueno. Una de cal y una de arena. Aunque intente negármelo a mí misma, creo que me estoy enamorando. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Es casado? No. ¿Chippy? No. ¿Entonces? Es... modisto. Y creo que no le gustan las mujeres. Pero has intentado provocarlo. Ajá. Y me besó. ¿Y? Pues no sé. ¿No le dio asco? Creo que no. Luego lo vi golpearse con dos hombres. Eso no es un dato. Hay algunos que les gusta que les peguen. Sí. ¿Qué hago? Bueno, yo te recomendaría descanso y duchas frías. No sé, alimentos ligeros y duchas frías. Distráete viendo televisión y aprovecha los comerciales para darte duchas frías. ¿No vienes mañana a mi debut? Tu debut fue hoy. Ya has estado olímpica, medalla de oro. Tonto. Es en el Luigi. ¿Luigi? Uh-huh. ¿No es un restaurante con un tal Baduy y otro que quién sabe qué hace? Te voy a contar un secreto. Tengo un amigo y me va a poner un cabaret para que yo debute. ¿Tu amigo? Uh-huh. Luigi. ¿Eres amiga de Luigi? Uh-huh. ¿Quién es Luigi? ¿No lo conoces? Luigi, el rey de Lampa. ¿Quieres ostiones y camarones? No, gracias. Yo no los necesito. Pues no conozco al rey de Lampa porque últimamente no he andado en los barrios manzaneros, o sea, en los barrios bajos. No hay otro como él. Tiene una banda organizada. ¿De música? No, de gánster. Crimen, asalto y casa para mujeres malas. Pues me parece muy idiota tu amigo pudiendo tener una casa de mujeres buenas. Ay, aparte tiene narcóticos, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más le falta morder a los perros. Es un hombre terrible que me tiene loca. Qué lástima que nada más te gusten los hombres violentos y no te gusten los hombres delicados como yo. Magnífico trabajo. Sí, fue un trabajo durísimo. No se imaginan ustedes la clase de maromas que tuve que hacer para lograr estas transparencias. Por fin lo tenemos en nuestras garras. ¿Y ahora qué? Nuestra venganza se pone en marcha. Thank you.
¿Cuántas veces se escucha la queja de que no, ya no existe el amor? Sin saber que el amor está dentro, escondido en nuestro corazón. El amor es mirar los paisajes, las montañas, las calles, un bello atardecer. Es sentir el más puro cariño entre un hombre y una mujer. El amor es la luz infinita, la razón de la vida, la canción más bonita. El amor es correr por el mundo y gritar de alegría. ¿Eres tú? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo bailaste? Mira cómo vengo, mira cómo me quedé. Y con mi modelo te ves casi tan bien como sin mi modelo. No, aquí no, Maurice, por favor. ¿Cómo no? A mí cuando me da esto, aunque sea la mitad de una plaza de toros. Aquí pueden vernos. Mejor nos van a dar una ovación, a lo mejor un Oscar. Ay, pero si estás como quieres. Chica, te dije que no le pongas moño. Hubiera sido mejor un zipper porque el vuelo te queda mucho más. Luigi, mi novio. De Maurice, mi modisto. Ah, bueno. ¿Cómo está? Mire, amigo, tengo negocios amplios. Si algún día se anima, podemos formar un sindicato. ¿Sindicato como de qué? Pues como la mafia, la Cosa Nostra o la Mano Negra. Ya le entiendo. ¡Ay, qué pícaro que es! Pues fíjese que yo en alguna ocasión estuve a punto de formar la Soloín, Sociedad de Locas Internacionales. Teníamos hasta nuestro grito de guerra. ¡Ucha, ucha, muchachos a la lucha! No somos machos, pero somos muchas. Bueno, chaito, linda. Y ahora me marcho. Estuviste eminente en el baile. ¡Qué manera de cimbrarse, por Dios! Me tengo que ir porque me esperan en Televicentro. Me ofrecen una telenovela. Se llama Uñas Nefastas. El papel más soñado que te puedas imaginar. Y después tengo clases de karate. A ver qué día nos damos un agarrón. Es el lampón más nice y más mono que te he conocido, fíjate. Con qué modisto de señoras. Bueno. Magda, soy yo, el hombre de tus sueños. ¡Maurice! ¿Qué quiere? ¿Me necesita para alguna nueva y sucia trampa? Sí, una trampa que una niña malgeniuda le ha puesto un pobre modisto desconcertado. Y llevo 3 noches sin poder dormir y cuando no duermo me salen unas ojeras espantosas. Me parezco mal gesto. Pero, ¿qué es usted? ¿Qué busca? ¿A qué está jugando? Te busco a ti. Soy un hombre enamorado. Y cuando juguemos juntos te vas a divertir como loca. Y ahora tengo que atender a unos clientes. Después paso a buscarte para preguntarte si te quieres casar conmigo. ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué tienes? Me ha pedido que me case con él. El modisto. Ajá. ¿Ya se han puesto de acuerdo en quién de los dos llevará el traje de novia? Pues... Ay, pero por... Pero estás muy flaca, pareces marimba chapaneca. Vete. Y tú estás muy gorda, le tienes que dar el metrecal, pero con fe. Vámonos, vámonos. Mira nada más, ¿dónde te hicieron esa ropa? ¿En el Vietnam? What's your name? Katarina. Katarina. Ah, Katarina. Where did you come from?
De New York. Ah, Nueva York. Excuse my English, it's not good looking because I learned my English at the Soviet embassy. New York, I like very much New York. I play baseball. Very much the Yankee Clipper. I like Jody Baggio with the big bat, Yogi Berra the dark one. I don't like that one. But I like baseball very much. I like right field, left field, and center field. And from here, te volaste la barda con la casa llena. Answer the telephone, please. Hello? Pues sí, un momento, por favor. Yes? El señor de la vaca. Lo está esperando en el privado. Who? El señor de la vaca. El señor de la vaca, estas americanas. No es el señor de la vaca. Es la señora de la vaca. She's the wife of the man with the big cuernos. The name is Rebecca. She's a lady. I'll be back in a minute. Le paso tres strikes, la poncho y regreso contigo para ver si te anoto una carrera de caballito. Mira, Rebeco. ¿Cómo está usted, mi querido Dan? Le molesto porque se trata de una amiguita, el segundo frente. Se ha empeñado en que la vista el mismo modisto que viste a mi esposa. Ya usted sabe, caprichos de mujeres. Qué pícaro que es usted. No me dé explicaciones, migan. Todas son unas lagartonas. Menos su esposa, claro. Y su mamacita, por supuesto. Comprenderá que este es un asunto muy privado. Ella no puede venir aquí. Así que tendrá usted que ir a probarla a su casa. ¿Ir por mí? Pico de cera. Además, tenemos servicio a domicilio. ¿Quiere que lo lleve de una vez a ver a esa muchacha? Pues sí quisiera ahorita, pero no puedo, mi querido Iván, porque no tengo ni bolsa ni sombrero. Además, estoy al bate, estoy bateando de emergente. Es muy importante. Vamos, Maurice. Pero es que, mi querido... Voy a enseñar algo. Soy todo ojos. Vea esta foto. ¡Ay, su santa esposa! En fondo. Sin fondo. Sin nada. ¡Ay, este soy yo! Sin saco. Sin calcetines. Desnudito hasta el cuello. Sí, máteme, máteme. A los dos. No, ella no, ella es una mujer decente. ¿En cueros? Sí, en cueros. Se desnudó para la prueba y cuando vio que yo me desnudaba también, me echó de la casa. Limpia, digna, pura. Es una mujer perfecta, es tan buena, tan decente. Es la única mujer que ha logrado inquietarme. Desde que la conozco soy tan infeliz. Ya no sé qué me gusta, ya no sé cuál es mi sexo. Máteme, mija, máteme, máteme. Lo único malo es que si lo hace, la gente no va a sospechar de su esposa. Es tan pura, tan decente. Van a creer que entre usted y yo, drama pasional. Pero yo no soy dudoso. Nadie es dudoso hasta que se demuestre lo contrario. Vamos, Migan, dispare, dispare. ¿Pero usted cree que puedan sospechar de mí? ¿Qué importancia tiene? Usted dispare. ¿Acaso le preocupa que los periódicos publiquen a 8 columnas que usted también rema contra la consciente? Con permiso, Migan, pero yo me voy a pie. Señor Luigi, habiéndonos enterado que tiene usted garitos fuera de la ley, que es contrabandista, ladrón, extorsionador, extorsionista, narcotraficante, criminal y dueño de casas non santas, queremos avisarle que estamos dispuestos a denunciarlo a las autoridades si no se entrega inmediatamente la cantidad de 500,000 pesos que servirán para comprar nuestro silencio. Atentamente, Mao, Perugino y Antoine. Prepárense para un nuevo día de San Valentín. Thank you.
adelante. ¿Quién quiera? Que sea. Antoine, ten tú. Perugino, ten tú. Mao Tse-tung. Pero como los han dejado, parecen faldas hawaianas. ¿Quién fue capaz de inferirle semejantes heridas, por Dios? No te hagas de morir. ¿Por qué lo hiciste, Demogis? ¿El qué? Imitarnos. Ridiculizarnos. Siempre quise ser modisto, desde niño. ¿Qué tenía de malo? ¿Por qué no podía hacerlo? Pero desgraciadamente una serie de diseñadores se había encargado en todo el mundo de crear una mala fama para todos aquellos que se dedicaran a esta profesión. Sin embargo, para mí era la cosa más natural del mundo, era como construir puentes o dinamitar tanques. Pero había un precedente, yo no podía ser un modisto normal. Las mujeres se hubieran sentido incómodas, los maridos celosos y la competencia indignada. Tenía que ser como ellos, mejor dicho, como ustedes. Pero ya no puedo más, ya me cansé de tener la manita así, ya me duele la quijada, me duele... Ya nada más le faltan los hoyitos para los aretes, ya no puede ser. Por eso tuve que fingir, me gustaba el corte y la confección, pero... para hombres, agarrar las tijeras y despedazar las telas y tomarles medidas a... No, eso no. Pero ya me cansé. De hoy en adelante ya no volveré a ser modisto para señoras. ¿Qué quieres tú? Pero fue una competencia desleal. Ya no aguanto que me hable con ese sonsonete. ¡Ya me cansé! Me voy a casar. ¿Cómo les quedó el ojo? ¡No me digan! ¡No dicen! ¡Ni un solo ruidito! Ya no los aguanto. Quebrándose. Arriba, arriba. Bueno. No te vayas a ver. Ya, lo miraron. Listo para señores de Maurice y asociados. Mao, Perugino y Antoine. La tercera creación que vamos a presentar la modela... de Maurice. Es un conjunto de noche para caballero de los acreditados, afamados y varoniles Antoine, Perugino y Mao. Saco de brocado en terciopelo morado cruzado con 6 botones tipo Lord Byron. Camisa estilo Mao en seda blanca. Esas batas son para las empleadas, no para los empleados. Pantalón corte pata de elefante acampanado discretamente. Váyanse a cambiar inmediatamente y procuren caminar como hombres fuera de aquí. Botín negro de una sola pieza a charolar. Cuello 20. Cuello 20. Largo 40. Largo 40. Pecho 1.20. Pecho 1. ¡Qué bruto! ¿Qué es eso de qué? Con calma, mi amor, no los espantes. Es que... El cambio tiene que ser poco a poco. Ay, el mundo nos hizo en 2 horas. ¿Cómo? Que el mundo nos hizo en 2 horas. Ah, eso está mejor. Dame la cinta. Discúlpelo, señor Muralla. Muralla no, Mireya. ¡Uy! ¡Uy!